Bienvenidos, señores, continuamos con este torneo oficial de FIFA 2021 presentado por el Real Estelí Fútbol Club. Estamos con Yasser Novoa, defensa de nuestro equipo. ¿Vas a hacer un partido defensivo? ¿Pensás atacar mucho? ¿Tener la oportunidad de atacar y defender a la misma vez en este juego? Vamos a ver qué pasa. Yo es primera vez que voy a jugar Nintendo, la verdad. O sea, ¿no tenés experiencia jugando en el juego de FIFA? Sí, si él no aprovecha es porque no quiere. Bueno, si no aprovecha a ganarle a Yasser, pierde una gran oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Me gusta tu actitud porque es una gran oportunidad para el aficionado. Sin embargo, vos metele ahí con tu conocimiento, hermano. Metele cuadro, círculo, triangulito. Viene a divertirse el hombre. Muchas gracias, Yasser. Ahora vamos con nuestro aficionado que se va a enfrentar a Yasser Novoa. Bueno, si fuera un torneo de boxeo o artes marciales mixtas, llevaría mucha ventaja, mi hermano. Bueno, eso sí, verdad. Pero... Bienvenido. ¿Cuánta experiencia tenés jugando PlayStation? Unos 4 o 5 añitos por ahí. Dice el hombre que es su primera vez jugando en la FIFA. ¿Vos le crees? No, yo no le creo. Esos que hablan así son los que más juegan. Es sospechoso. A mí me parece sospechoso que diga que es la primera vez que va a jugar. Te deseo mucho éxito. Ánimo. Ya sabes, tenés que pasar a la siguiente ronda. Si perdés, estás eliminado. Bueno, entonces sí, es verdad. Ni concentrado, ¿viste? Concentrado. Lo mejor es divertirse y listo, hermano. Y si se gana, mejor. Ah, no, claro. Mucho mejor. Dale, suerte. Gracias, estimados fanáticos y seguidores, por continuar con nosotros. Seguimos ahora con partido de los octavos de final, 29 de junio del año 2021. El equipo de comunicación bajo la dirección de toda la directiva de Real Estelí, Frederick Ramos y Gabriel Valerio, les estaremos acompañando en este partido. Yasser Novoa, defensor central de la categoría juvenil y también campeón por 4 años de manera consecutiva con el Real Estelí, jugará con el conjunto del Manchester City. Y Octavio Aragón, uno de los aficionados, jugará con el conjunto de Liverpool. En la entrevista previa a Frederick nos decían que ambos es la primera vez que van a practicar o que van a jugar decía, FIFA. ¿Le creemos o no le creemos? Decía Yasser que está empezando a jugar. Y decía Octavio que tiene unos 4 años. Pero Octavio no se confía. Dice que es estrategia de Yasser estar diciendo esas cosas. Yo conozco a alguien que dijo que no podía jugar cierto deporte y empezaron a apostar y dejó sin almuerzo a varios. ¿Oíste? Saludos para el ingeniero Picado. Entonces te mencionaba, vamos a ver si realmente es... Y así jugar a fútbol también. Bueno, vamos a ver si realmente Yasser no ha jugado PlayStation en años anteriores. Lo cierto es que acá está él enfrentando este desafío, a divertirse, a compartir con los aficionados. El Manchester City ya listo. Kevin De Bruyne y Sergio Agüero, los delanteros. Por su parte, el Liverpool va con Sadio Mané. Ay, Benjamin y Mohamed Salah en la ofensiva. Por ahí aparecía también Roberto Firmino en la alineación del equipo de Liverpool. Así que esperamos ver un compromiso bastante emocionante.
Estamos, recordemos, en los octavos de final. 29 de junio, mi estimado Gabriel Valerio. Ya están definidos dos partidos de los cuartos de final. Jonathan Rocha contra Juan Otero, cuartos de final de aficionados, el 15 de julio. ¿Cuánta fecha? 29, 30, 15, yo no sé qué significa, pero por algo será que se ponen. Jonathan Rocha y Juan Otero, el 15 de julio, ya con eso se cerró prácticamente la primera parte, la parte izquierda del bracket del sorteo. Ahora estamos inaugurando la parte derecha acá con Yasser Novoa y Octavio Aragón. Y el siguiente compromiso será Víctor Faisca frente a Brandon Chávez. Un partido que vamos a disfrutar dentro de un par de días. Mientras nos concentramos acá, Bobby Firmino, Jordan Henderson también en la alineación del equipo de Liverpool. Mientras que conjunto del City, ya te mencionaba Kevin De Bruyne, Agüero, Raheem Sterling, el chino Silva, Rodri Mahrez, Villar Mahrez en la media cancha, Cancelo, Joao Cancelo, Kyle Walker, Díaz y Laporte, la zona defensiva y Ederson, el guardameta, listos para el compromiso, mi estimado Gabriel. Ya vamos en breve a arrancar este duelo entre estos dos equipos. Sus comentarios finales. Sí, claro, interesante. Por ahí decían los compañeros de Yasser en su momento que ojalá que como juega dependiendo en la categoría juvenil lo haga en FIFA. Un gran defensor, Yasser Novoa, que aportó muchísimo en el título conquistado recientemente por el conjunto juvenil del Tren del Norte. Y por supuesto también Edgar Castillo, que quedó fuera en la llave anterior, aportó muchísimo en la categoría juvenil. A punto de arrancar el partido, Manchester City versus el conjunto de Liverpool. El City, dirigido por Yasser Novoa, y Octavio Aragón estará jugando con el Liverpool. Pito el árbitro central. Comenzó a rodar el balón como rueda del mundo. Es el conjunto del Manchester City que la controla y la domina cerca de la raya internacional. El balón va hacia atrás, Laporte muy bien con el trazo hacia adelante. El equipo del City juega de celeste con blanco de izquierda a derecha. De derecha a izquierda lo hace el conjunto de Liverpool. Balón filtrado con el Kun Agüero. Pero antes el guardameta, que ahora el Kun Agüero pues forma parte del conjunto del Barcelona en la vida real. Y pues FIFA aún no ha realizado esos cambios, pero estarán aprovechando el Kun Agüero. Se viene el trazo por el carril derecho. El centro, el disparo. Gol de Liverpool. Mané marcó el primero. Octavio Aragón ya está venciendo 1-0. Ahí Yasser Novoa al minuto 5. El gol más rápido continúa siendo, si no me equivoco y si la memoria no me falla, el de Jerónimo Amador con el Barcelona sobre el Real Madrid. Ese es el gol más rápido que hemos tenido en lo que va de este torneo FIFA 2021. El City en los tres cuartos de cancha hacia adelante con el Kun Agüero, el de Argentina. Balón filtrado por la banda derecha. Se viene el centro. El cabezazo defensivo, el balón quedaba suelto, el remate. Y el guardameta en el fondo, atento para alejar el peligro. Interesante el partido de ida y vuelta. Y cuidado, aquí en Liverpool se viene con la contra. Octavio Aragón, aficionado, que se ganó el cupo para estar en esta instancia de los octavos de final. Hacia adelante con Mané. Mané dentro de los 16-50. Rapidísimo, habilidoso. Balón filtrado, el remate y el guardameta. Me parecía estar viendo a Frederic Ramos mandando esos balones. No, yo creo que más fallándoselo. No, totalmente de acuerdo esa filtrada. Agüero, en el fondo, ni en FIFA creo. Hacia adelante el balón por elevación. Tiene que salir el guardameta. Cuidado, se equivoca. Le entregó mal. Aquí se puede venir el segundo. Llegó el segundo gol del conjunto de Liverpool, que ya lo gana 2-0. Octavio Aragón por encima de Yasser Novoa. Bueno, y vamos a platicar con Octavio. Resulta cierto entonces que Yasser tenía poca experiencia. Octavio, ¿qué opinás? Bueno, no miro tan un
rival porque está duro de ganar. No, pero ese error del portero fue de novato. No, es que ya igual lo sacó. Bueno, pues. Aquí se puede venir el tercero, el remate. Igual el guardameta para mandarla por la última línea. Se viene el centro. El cabezazo, el balón aún queda suelto. Robertson va a retroceder. El remate se puede venir desde fuera del área, pero atento el defensor. El Kun la comparte con su compañero. Agüero nuevamente que manda por el carril izquierdo. Sterling, muy de cerca la marcación. Tiene que tocar por el círculo central. 25 minutos de la primera parte. El marcador de goles por cero. Agüero por la banda derecha. Filtrado nuevamente para el argentino. Hacia atrás, buscando el carril de en medio. El Manchester City busca el del descuento. ¡Qué gran balón filtrado! ¡El remate! ¡Por encima de la cabaña! Y mira, yo miro los gestos que ya Yasser Novoa le hace así como de seña a Octavio Aragón. Bueno, estoy en FIFA. Vámonos a jugar fútbol de verdad. A ver si me pasa. Bueno, ahí está. ¿Qué dirá Yasser? ¿Qué tiene que decir Yasser? Lo escuchamos. Esta oportunidad. Sin palabras. Sin palabras. Bueno, pues... contundente el mensaje. Sí, correcto. Es que yo creo que no le resultaba decir, no, yo tengo 7 años de Warfield. Ya miró que en los partidos anteriores los aficionados han salido fiera en el FIFA. Por el carril izquierdo. De cerca la marcación. El balón es bueno, filtrado para el Kun Agüero. La pierna defensiva. Sale el conjunto rojo. El Liverpool por la banda derecha. Alexander. Hacia adelante, qué gran pase, buscando los tres cuartos de cancha. Va a incursionar a los 16, 50, el centro y el remate. ¡Gol! Del conjunto de Liverpool. Llegó el tercero, 3-0. Hay nocao aquí, Frederick. No hay nocao. Bueno, a ver hasta qué punto, ¿no?, puede llegar a... anotar goles a Octavio frente a Yasser Novoa y el Manchester City. Así es. Balón filtrado, busca el del descuento el conjunto del City. Había posición adelantada. Lo está perdiendo Yasser Novoa. Yasser, es que yo creo que debes de poner en práctica cuando dirigía la defensa del conjunto del Real Estelí, que no pasa a nadie. Balón hacia adelante, el disparo, llegó el cuarto. Gol de Liverpool, 4-0. Lo gana Octavio Aragón. Ahí Yasser Novoa. Ahora, el resultado de 4-0, o sea, la mayor goleada que ha habido en lo que va del torneo es la de Francisco Paz sobre Norwin González, 4-0. Y acá estamos en el minuto 39. Resta mucho tiempo todavía por jugarse. Lo que nos hace indicar que acá podría aumentarse esta ventaja. ¿Será posible o quedará contenido en 4? Ya lo veremos en los próximos minutos. Yo veo que se vienen más. Y fíjate que este marcador me recuerda a aquel 9-0 del Real Estelí Juvenil sobre el Ferretti en el torneo pasado. En el Estadio Independencia. Bueno, le toca sufrir ahora Yasser, ¿no? Ahora Yasser. ¡Oh, el del descuento! El remate y se le estrelló al guardameta. El balón aún quedó suelto. El servicio, el remate de zurda. Atento el defensor. Cuidado el Liverpool. Se viene en la contra. Estamos llegando al final del primer tiempo. El trazo es preciso por elevación, buscando el carril izquierdo. No, demasiado largo. Demasiado largo el trazo. Finalmente no fue tan preciso como parecía. Visualmente fallamos. Un minuto acaba de agregar la cuarteta arbitral. Agüero, que se ha visto mermado. Hay falta. Posición adelantada, mejor dicho. Le entregaban mal. Salah, el de Egipto, la recuperaba. Falta nuevamente. En corto el balón. Se puede venir el remate de larga distancia y por encima de la cabaña. Y de esta forma finalizan los primeros 45 minutos. Victoria momentánea de Octavio Aragón, 4-0 sobre Yasser Novoa. Vamos a la pausa, ya regresamos.
to some. Estamos de regreso para la segunda parte. Visto el árbitro central, comienza a rodar el balón como rueda del mundo. Es el Liverpool que la controla y se viene el quinto, se viene el quinto, se viene el quinto. Pero el guardameta dijo que no. El centro buscando el primer poste. Llega el cabezazo defensivo. Se va a venir nuevamente el tiro de esquina. Le pertenece al Liverpool. A media altura. El cabezazo alejando el peligro en el rebote. Estaba buscando la Silva. Bandix que busca hacia adelante el cabezazo defensivo. Muy bien con el Kun Agüero. Agüero se da la media vuelta y la entrega es incorrecta. Y estamos con el partido de los octavos de final. Balón filtrado, el remate. Ayúdeme a celebrarlo, Freddy, porque ya son cinco. ¡Gol! ¡Gol del Liverpool! Octavio Aragón está aplastando a Yasser Novoa. Y es una frase a la que no está acostumbrado Yasser Novoa, porque él está acostumbrado con el equipo Real Estelí a golear. ¿Qué dice Yasser? ¿Qué opina de este juego? Ya sabía que iba a quedar así. Un hombre sincero. Octavio, ¿cuáles son tus impresiones? Bueno, pues en realidad me sentí un poco nervioso porque mi equipo es el City, ¿verdad? El que está usando él. ¿Se te quitó el nervio con el primer gol que anotaste? Un poquito más de confianza porque el Liverpool es la primera vez que lo uso, pero bueno, está bien. Un equipo fuerte, seguro. Y en la próxima ronda podrías enfrentarte a Víctor Faisca o Brandon Chávez. Aquí está el Chino Silva. Bueno, no es que estemos dando por eliminado a Yasser desde ya, pero es complicado un 5-0 remontarlo. No, fíjate que ahí está diciendo extra micrófono, Octavio, tráiganme a Francisco Paz. Ah, bueno, muy bien. Ya son restos personales. Para el círculo central, 5-0 el marcador. Sala, el faraón con balón filtrado, demasiado largo. Tiene que salir el guardameta. Se va. A controlar el número 5. Mirá, y vamos a hacer la sumatoria. ¿Cuántos goles terminan anotando en esta etapa los fanáticos y cuántos los jugadores? ¿Recordás que el gol de Yasser en el Nacional frente al Junior? Oh, sí. Larga distancia. Golazo. Oiga. Invocarlo. Ah, sí. El 21. No, Yasser Novoa aportó como 3 goles en el torneo pasado. Hacia atrás el balón. La robó muy bien Salah, que llegaba hasta esa zona. La recuperó el Manchester. El disparo buscando el ángulo superior izquierdo. Sin embargo, se va por la última línea. Y hasta el momento, este es el resultado más amplio en lo que va del torneo. Disparo y el guardameta. Alexander con la mano derecha la manda por la última línea. Se viene el centro. Al corazón del área. Hay un rechazo. Un contrarrebote. Lo busca el City. El disparo y el guardameta de nuevo. Y este es un César Salandía. El portero de Liverpool. No pasa nada. El gato César Salandía. Que es miembro portero titular del equipo de la categoría juvenil del Tren del Norte. Por la banda derecha, 5-0, 68 minutos. Cuidado con el sexto, atento en el cierre. Walker con el Chino Silva, hacia adelante. Puede buscar el acompañamiento, así lo hace con el Kun. Agüero con el remate. Se lo terminó fallando. 7-0, el marcador, la entrega es imprecisa. Hacia adelante, el trazo, este puede ser el del descuento. Mandaba el pase de la muerte. Pero atento en la zona defensiva de Liverpool. El remate, ahora sí, llegó el primero. ¡Gol! Del Manchester City. El primero en el marcador, 5-1. El del descuento, el del honor hasta el momento. Cuidado la remontada. Yo sé, Frederick, pero no recuerdo exactamente. Vamos a buscar esas transmisiones. Cuando aquí se viene el Manchester City, que hubo una remontada épica en la edición 2020.
una remontada espectacular. Vamos a buscar los datos precisos. Ahí. Hacia adelante el balón. El remate y el guardameta en el fondo. Mané se lo terminó fallando. Mano a mano contra el guardameta. No. Estamos llegando al minuto 77. Esta es la llave número 5. Ya están definidos los primeros desafíos de los cuartos de final. Por la raya internacional hacia adelante, buscando los tres cuartos de cancha. Mané la controla, se le entregó al faraón. Mané nuevamente, aquí se puede venir el remate, prefirió mandar filtrado, la recupera el Liverpool. El remate y el guardameta en el fondo, atento. Octavio Aragón hasta el momento se está ganando la clasificación a la siguiente ronda. En corto, por el punto ciego, ahora la banda derecha. Ya incursionó a los 16:50, remate el portero. Atento, 5-1 el marcador. Octavio Aragón, aficionado que participe en este torneo, está venciendo con el equipo de Liverpool 5-1 allá a Cerdoboa. Que ya tenemos más argumento a la hora de las transmisiones de las categorías juveniles, porque ya se nos viene la apertura, que siempre un jugador en el terreno de juego y en FIFA. Bueno, le preguntamos a Octavio, que él dice que su equipo es el City. ¿Qué va a pasar en el próximo partido? ¿Continúa con el Liverpool o va con el City? Con el City. Ah, bueno, muy bien. Y el siguiente enfrentamiento, que será el primero de julio, será entre Vito Silva y Brandon Chávez. 6 goles marcó Silva en el torneo clausura, recién finalizado. Por la banda izquierda, el trazo por elevación. La recuperó el City. Un minuto. Todavía estamos en el 88. No ha agregado nada. La cuarteta arbitral, el trazo. No creo que vaya a agregar tampoco. Ya está más que definido. El Kun Agüero mandando balón filtrado. Quiere marcar el segundo Yasser. Quiere marcar el segundo. Intentaba el individual, no podía. Tres. Agregó, ¿viste? Te cuento el central, mi estimado Frederick. Por el círculo central. Rodri. Por la banda derecha. Agüero, el Kun. Qué buen balón filtrado. Le puede pegar de una. Le puede pegar. Le pegó, pero el guardameta una vez más le dijo que no. Y finaliza el encuentro. Victoria para Octavio Aragón. 5-1 sobre Yasser Noboa. Se convierte en el siguiente clasificado a la siguiente ronda. Y hasta el momento los aficionados dando cátedra. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo partido de los octavos de final. Efectivamente, no tenías experiencia. Yo dije desde un inicio. Fuiste muy sincero al decir que no tenías mucha experiencia. Sin embargo, lograste meter un gol. Se lo dejó echar. Se lo dejó echar así como por piedad, digo. Mala onda, 5-0, digo. Le vamos a dar la oportunidad de meter un gol. Ha sido eliminado, hermano. Muchas gracias por participar, como decían. Dale. Que le vaya bien. Del 1 al 10, ¿cómo te sentís con este triunfo? Hombre, contento. Pues, él desde que dijo que nunca había jugado, yo me sentía ya, este es de los buenos, dije yo. Pero en realidad... ¿Vos no le creíste? Sí, tampoco yo, fíjate. Yo pensé que estaba rebanando, pero no. Pero fue muy sincero en realidad y bueno, y contento pues por el triunfo, ¿verdad? ¿Sentí que pudiste meterle más goles? No, así igual 5-6, porque... ¿El gol que metió, siendo neto? Él lo metió bien en realidad, él lo metió, no es que yo me dejé, él lo metió porque se lo buscó. Ahora yo te pregunto, ya viste los juegos anteriores, ya viste a los demás jugadores, ¿cómo te sentí al ver a los demás jugadores que ya clasificaron? ¿Cómo te sentí en comparación con ellos para la continuación de este torneo? Bueno, y a jugarle con mi equipo A, que sería el City. Ese equipo era el B, que hasta ahora estoy jugando porque sé que es bueno, pero jugar con el City, que es mi equipo A. Te veo bien preparado, así que mucho éxito en la siguiente ronda. Continuamos con más. PlayStation.